Leyenda del fantasma de la monja, el fantasma de los corazones rotos. María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y para escalar socialmente. Los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo. Así que le prohibieron a Arrutia ver a María. Al principio, él se negó. Entonces, los hermanos le ofrecieron una gran cantidad de dinero, que él aceptó gustoso. Se fue, sin ninguna explicación, a María, quien cayó en la más profunda depresión. 2 años estuvo así, hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, donde se la pasaba rezando y pidiendo por Arrutia, sin saber que él jamás la quiso. Un día, ella ya no pudo más y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. La enterraron allí mismo. 1 mes después de su muerte, empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento, cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro. Desde entonces, se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín durante las noches. La leyenda cuenta que María, ya muerta, salió en busca de su amado y lo mató para estar juntos en la eternidad. Dicen que sus víctimas favoritas son los enamorados, porque ella murió de desamor. Visita el convento en la calle Belisario Domínguez número 5, en el centro histórico de la Ciudad de México. Por cierto, es el convento de monjas más antiguo de México. Gobierno de México.